Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. A mí en esta ocasión te quiero enseñar un problema que tiene esta moto Boxer. No encloya, ¿sí? Abre, coge la manecilla, abre bien, sientes que abre bien, pero la moto no encloya. Metes el cambio y la moto se va, ¿sí? Metes el cambio, la moto se va y vas a sacar el cambio y nada, no puedes. Tienes que frenarla y dejarla apagada para que puedas ponerla en neutro. Desarmando me doy cuenta, amigo, que el problema está aquí. En esta pieza, está en la araña. ¿Qué tiene la araña, amigo? Mira, esto es algo común que siempre le pasa a las motos. La araña tiene un desgaste donde pegan los discos. No sé si ves este. Déjame enfocarte bien aquí. Este, si ves. No ves si ves los dientecitos que tiene. Míralo, estos dientecitos. Estos. ¿Sí ves? Mira, ahí es donde entra el disco. El disco de tanto golpear va haciendo esto que tú ves aquí. ¿Qué pasa? Que cuando está metido ahí, tú vas a enclochar, los discos se aguantan ahí y no abren lo suficiente. Pero todavía tiene solución. Vamos a desgastarle esto. Ya este no importa porque este es un solo disco que queda aquí y que este no necesita eso precisamente. Pero también lo podemos poner a nivel, ¿oíste? Lo que vamos a hacer es que vamos a desgastar con la pulidora hasta que esto quede a nivel. A nivel de que todos queden a niveladito, ¿sí? Vamos a hacer eso. Bueno amigos, miren, esto fue lo que hicimos. ¿Sí ven cómo quedó ahora? Quedó como brillantico, ¿sí ves? Todos. Todos en todos los, ¿sí ves? Mira. Para evitar eso, amigo, mira, ¿sí ves? Vamos a montarle y vamos a ver cómo funciona. Debiera de funcionar bien, ya que como pudiste ver, el desgaste que tenía era muy hondo y los discos no accedían al abrir hacia acá bien, ¿oíste? Entonces, vamos a montar y vamos a ver. Bueno, amigos, miren, ya tapamos. Quiero explicarles algo. Siempre que montes esta tapa, tienes que fijarte de que esta moto, de que esta leva tenga este juego. Hay veces que montas la tapa, pero esta leva queda muy dura. Entonces, si queda dura es porque la balinera está muy pegada a la tapa. ¿Y qué pasa? Que cuando aprietes, la moto se va a enclochar, ¿sí? Porque está, que al quedar duro, se empuja hacia allá la balinera y enclocha. ¿Qué pasa? Que vas a ir dañando los discos porque tiene que quedar completamente apretado cuando la moto esté completamente libre, que es esto. Este buje debe estar libre, este eje debe estar libre, ¿oíste? Entonces vamos a apretar y igual tiene que seguir libre. Bueno, amigos, miren, ya apretamos, entonces igual tiene que seguir, mira. El juego es mínimo, ¿oíste? Tienes que, o sea, no es mínimo, es más o menos largo. Mientras que choca el botoncito que empuja la balinera y lo libre. Y ahí choca, entonces ahí tienes que jalar para chocar. Entonces vamos a jalar. Cuando vayas a colocar el cloche, cualquier cloche, amigo, siempre colocas la tuerca aquí. Pero cuando tengas forma de apretar con un miquito. ¿Un miquito cuál es este? Sí, cuando tengas que colocar. Entonces la dejas aquí. No la dejes tan, o sea, vamos a hacer así. La dejas aquí, vamos. Más o menos un poquito enroscadito aquí. Por si tienes que soltar, liberas de acá. Y ya colocas el mico y vamos a ver. Y después lo tensionas enroscando la tuerca de esta manera, mírame. Todo esto es lo último en guaraya, que es lo que tú acabas de ver aquí. Bueno, entonces a lo que ya pongas, entonces lo que tú vas a hacer es que vas a levantar aquí, ahí. Y vas a apretar la tuerca. ¿Sí? Aquí. Pero no dejes esto muy arrequintado, ¿oíste? Porque la huella se va estirando y va perdiendo presión, va perdiendo espacio y libertad el cloche, y por eso es que los discos se dañan también, ¿oíste? Entonces más o menos aquí, que quede un juego mínimo aquí, eso está bien. Y nos vamos a la manecilla aquí y vemos que tenga cloche, y ahí tiene, ¿sí ves? Mira, agarro hasta aquí ya, que tiene siempre que tener aquí algo así, que quede flojito aquí más o menos, porque ya sí quiere decir que está libre los discos. Porque hay veces que hay personas que van manejando y llevan las manos puestas aquí, y lo que hace es que van enclochando, y así vamos dañando los discos, porque los discos se van abriendo un poquito y ya no están haciendo bien su agarre, entonces se va deslizando y se van dañando. Entonces es bueno que aquí quede el huequito, y aquí, de aquí para allá es que vas a enclochar, ¿sí ves? Ya, entonces vamos a probar a ver si se le quitó el problema que tenía. Bueno amigo, entonces ya vamos a probar, mira, ahí está prendida. Antes a lo que metías el cambio, amigo, la moto se iba. Ya la moto se mantiene y la tengo enclochada y todo. Ya está aquí y ahí va. Pero ya no, antes no podía echar ni para atrás porque ella no dejaba, ¿sí? Ya mira. Y ahí el cambio demoraba para salir, ya mira.
Sí, ¿eh? Entonces, no te mostré esto porque no tenía pensado este video, pero al ver que era importante, te lo hice ya. Entonces ya sabes, cuando tú encloches tu moto y sientas que tiene cloche y que metes el cambio y que se va, ya ahí mira cómo sale suave y ya no se va así, ¿eh? Entonces, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo video. Chao y que Dios te bendiga.